Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Cómo Buen andan? día. ¿Bien? Buen día. Buenos días. Bueno, ahí va, en un ratito arrancamos, ¿eh? Ahí esperamos a ver si viene alguien más. Bueno, y Emilia pregunta, ¿qué día rendimos el viernes? En principio te digo que a las 18, pero lo tengo que confirmar con la facultad, a ver qué me dicen, ¿eh? Y tengo que ver también si vamos a tener la necesidad de irnos en dos grupos o el campus se bancaría uno solo, ¿no? Bueno. Priscila pregunta si es verdad o falso, preguntas es las dos cosas. Fíjate que está explicado Priscila en las condiciones de la materia, ¿eh? Ahí está todo explicadito. Así que miralo un poquito. Ahí vas a encontrar cómo va a ser. De nada. Bueno, somos 32, son I5, vamos a arrancar así aprovechamos el tiempo. El tema que tenemos hoy en la reunión de hoy es la unidad 8, la última unidad, ya son los últimos temas, que tienen que ver con conversar un poquito acerca de cuáles son los problemas de la macroeconomía que la política económica trata de resolver, atemperar o lo que fuere. Así que bueno, en la lista aparecen varios: el desempleo, la inflación, la cuestión del ciclo económico, el déficit fiscal, el déficit externo, y el crecimiento económico como cuestiones a analizar de un sistema macro. Así que escucho las preguntas como para aclarar las dudas que les puedan haber quedado. Cuéntenme. Yo, profe, tenía una pregunta. Hay una pregunta ahí en, creo que en uno de los primeros puntos de la guía. ¿Se escucha Sí, a bien? ver. Porque me veo Sí, sí, tildado. sí, sí. No, no, estás bien. Te escucho bárbaro. Dale. Decía la relación entre el producto potencial y el desempleo. Entonces yo pensaba, o sea, si el producto es potencial, necesariamente va a ser consecuencia del desempleo. O sea, no puede ser una causa el producto potencial del desempleo. ¿O sí? No. Entonces. Más o menos. Rebobinamos un cachito, ¿no? Vamos primero a rebobinar un poquito. Cuando hablamos de producto, a lo que nos referimos es a la idea de producto bruto, ¿sí? Valor de bienes y servicios producidos en un periodo. ¿Cuánto produce un sistema económico? Si querés decir un país, ¿cuánto se produce adentro de un país? Cuando me dice el PBI, que lo hacemos con las cuentas nacionales, el número que te da es lo que se produjo, ¿no? Con todas las estimaciones que eso tiene en el medio. Pero eso es lo que se llama producto efectivo, ¿eh? El producto potencial vendría a ser algo así como con los recursos que hay, ¿cuánto se podría haber producido si se hubiera trabajado con el pleno uso de los factores de la producción? ¿Está bien? Ese es el producto potencial. Entonces puede pasar que vos tengas una diferencia entre el producto potencial y el producto efectivo, ¿sí? En general, deberíamos pensar en que se queda corto, bajo la idea de que no sería posible producir más allá que el producto potencial. Y yo te digo, bueno, sí se podría, siempre se pueden hacer horas extras, ¿eh? Trabajar un poco más allá de la plena capacidad. Siempre se puede desviarse un poquito, decir, bueno, si el producto potencial era 100, se produjo 105. Se puede llegar a dar.
Entonces vos tenés que tomar la idea de que hay, perdón, voy a compartir el pizarrón, así nos entendemos un poquito más. Vos, por ahí tenemos la siguiente idea, a ver si aparece. Decís, bueno, mira, supongamos que tenemos en el tiempo, a medida que nos vamos allá está el tiempo, y acá tenemos el producto potencial, vamos a ponerle I de ingreso o producto con una rayita arriba. Supongamos que esto debería crecer normalmente a una tasa como esta, una especie de tendencia. ¿Está bien? Ese sería el producto potencial. Y después, esto lo viste cuando viste ciclos, tenés el producto efectivo, a veces puede ir un poquito por arriba, a veces por abajo, moviéndose así. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Entonces decimos, ahora bueno, sí, puedo. dale. No, no, ahora, después hago otra pregunta relacionada a Dale, eso. bueno, dale. Te cuento esto. Entonces decís, bueno, mira, en algún momento. Vamos a agrandar esto así lo ves mejor. Hacemos un zoom ahí. En algún momento puede pasar que el producto efectivo esté por debajo del producto potencial. ¿Lo ves? ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Si el producto de un determinado periodo, suponete que este tiempo es 1, si el producto de I sub 1 es menor que el producto potencial, esto significa que la cantidad de empleo que se está usando es menor que la cantidad de empleo de plena producción. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me Sí, seguiste? perfecto. Sí, I perfecto. sub 1 se genera con una cantidad de trabajo L1 y la producción de pleno empleo se genera con una cantidad de trabajo de pleno empleo. Entonces, si el producto es menor que el potencial, el empleo que estás usando es menor que el que podrías tener, que podrías generar. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿con qué se asocia este empleo o producción de pleno empleo? Es decir, bueno, cuando ocurre esto, el desempleo es cero, no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama desempleo friccional. ¿Estamos bien? El desempleo friccional tiene que ver con que siempre hay un tiempo mínimo que pasa entre que vos te pones a buscar un empleo y lo conseguís. Entonces, hay una cosa que se llama tasa natural de desempleo. ¿Está bien? La tasa natural de desempleo, que en un país normal está en el orden del 4%, una cosa así, que es la gente que está desocupada un tiempo hasta que vuelva a conseguir un trabajo. ¿Está? Entonces, esta tasa de desempleo natural se asocia con este nivel de empleo que permitiría alcanzar la producción potencial o de pleno empleo. ¿No? Pero si la producción efectiva es menor que la de pleno empleo, entonces, el nivel de empleo es menor que el de pleno empleo y la tasa de desempleo va a ser mayor que la tasa natural de desempleo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Está? Entonces, para resumir, achicamos acá un poquito. Para resumir, ¿qué tenemos? Producto efectivo versus producto potencial, que es el de pleno empleo. Potencial. Tengo que correr el chat. Producto potencial. El producto efectivo se genera con un nivel de empleo determinado, ¿no? Nivel de empleo L. Y el producto potencial tiene que ver con un nivel de empleo de pleno empleo. De pleno empleo. ¿Está? Después, por supuesto que este nivel de empleo tiene asociada una tasa de desempleo y el nivel de pleno empleo potencial, de que asociado con el producto potencial, tiene lo que se llama la tasa natural de desempleo. ¿Cuándo aparece la tasa natural de desempleo? Cuando el desempleo es solo friccional. ¿Bien? Entonces, como verás, si el producto efectivo es distinto al producto potencial, entonces la tasa de desempleo es distinta a la tasa de pleno empleo. Eso quiere decir, cuando el desempleo está por debajo del potencial, cuando la actividad está por debajo del potencial, tiene que ver con una idea keynesiana de que la cantidad de empleo la determina en realidad el nivel de gasto y por lo tanto la producción y el empleo están en relación. ¿Está bien? Esa era un poco la idea. Pues había otra pregunta más en el chat. A ver acá si lo encuentro. Que me decías.
me decías, Pablo, el ciclo se refiere a la expansión y la recesión. Claro, el ciclo económico, cuando hablamos del ciclo, que dibujamos esto, ¿sí? Vamos a ver cómo estamos, ¿eh? Dibujamos esto. Cuando el producto está creciendo, esto es expansión. Cuando el producto está cayendo, esto es recesión. Acá en la cima a esto le solemos llamar auge y al pico inferior del ciclo, recesión. ¿No? Es el ciclo económico. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué dice el chat? El chat dice... No sé. A ver, ahí está. Martina pregunta, cuando la actividad está por debajo del potencial, ¿qué es lo que pasa? Se cortó justo. Te repito, cuando el nivel de actividad está por debajo, vamos a cambiar. Cuando el nivel de actividad está por debajo del producto potencial, si el producto efectivo, mira, vamos en rojo, si el producto efectivo está por debajo del potencial y es menor, el nivel de empleo va a ser menor que el de pleno empleo y por lo tanto la tasa de desempleo va a ser más alta que la natural. ¿Está? ¿Se entendió, Martina? Sí, gracias. Bárbaro, muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Preguntas? No, a mí la que me surgía respecto de lo mismo es que pareciera que el producto potencial fuera como una especie de promedio del producto efectivo, porque, o sea, se ve que entre la baja y la suba siempre tenés el producto potencial en el medio, ¿no? Sí, te cambio de idea, pero ahora voy a lo que decís vos, que está bien lo que decís, te cambio la idea. Más que el producto potencial sea el promedio, el producto efectivo oscila alrededor del potencial. Ahora, en la práctica, ¿cómo se calcula el producto potencial? Y bueno, muchas veces se hace una media, digamos, un promedio móvil, es decir, vas calculando el promedio del producto efectivo y decís, el potencial tiene que estar más o menos por acá, porque ¿cómo lo calcularías? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando vamos a obtener el número real, la mayoría de las veces tiene que ver con esto. Puede haber otras estimaciones, pero bueno, ya hay que hacerlo más complicado y con algo de econometría para explicar algo que se llama el residuo de Solow, ¿eh? Que ahora vamos a ver un poco más adelante cuando hablamos de crecimiento, pero decir, bueno, ¿cuánto es la capacidad que le queda libre a la economía para crecer más allá de la productividad del trabajo, ¿no? ¿Está? ¿Está bien? Pero está bien lo sí, que decís, ¿eh? Bueno, gracias, Pablo... Por nada. Pablo pregunta, ¿hay un ejemplo sobre qué se puede hacer contra la inflación? ¿Un ejemplo de qué te referís? ¿De política económica? Pablo, ¿estás ahí? ¿Quieres abrir el micrófono? Si no, arranco a hablar. Sí, bueno. Bueno, sí, te entendí. Política económica. Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, se pueden hacer varias cosas. Tiene que ver un poco con el diagnóstico que vos hagas acerca de cuáles son las causas. Voy a tratar de ser objetivo y no tomar mucha posición, ¿no es cierto? Ahí vamos, Alberto, a ver si englobamos la prueba. Alberto pregunta, ¿cómo se origina esta inflación y cómo se salió de ella en los países que lo lograron? Bueno. Vamos a tratar de hacer alguna síntesis. Tratando de ser objetivo, sin tomar mucha posición y ser académico para no terminar haciendo periodismo. Pero vamos a tratar de contarles algo. La inflación es algo así como una enfermedad. Digamos. Es un síntoma de que algo está mal, ¿no? Porque si todo está bien, no tendría por qué aparecer. Es como cuando tenés fiebre. Es una señal de que algo pasa. ¿Está bien? La fiebre puede venir por múltiples motivos. Hay algunos que dicen que la inflación también, y hay otros que dicen que el único motivo que genera la inflación es la expansión de la cantidad de dinero. Son posiciones a veces un poco dogmáticas y extremas. No es bueno tomar demasiado partido por estas cosas, por decir la inflación viene por acá o la inflación viene por allá. Y últimamente andar a los gritos diciendo que la inflación es un fenómeno multicausal parece que es un sinónimo de tomar partido
porque a menudo los que gritan la inflación es un fenómeno que tiene múltiples causas, lo que buscan hacer es desconocer la emisión monetaria como causa. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Por un lado tenés los monetaristas, que tienen una posición bastante rígida. Por otro lado, parece que están los antimonetaristas, que aprovechan cualquier otra explicación para decir aquello está mal. Y posiblemente ninguna de las dos posiciones extremas sea la correcta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar todo el abanico. Si uno asume, cuando vas al médico y tenés fiebre, lo primero que trata de hacer el médico es a veces bajarte la fiebre, pero no se queda con eso. Trata de diagnosticar cuál es la enfermedad que tenés. Es decir, cuál es el verdadero origen de la fiebre. Podés tener una infección, pueden ser múltiples causas. No voy a entrar en detalles que no conozco, pero pueden tener múltiples causas. Vamos a suponer que la inflación pueda tener varias causas. ¿Sí? Vamos a suponer que la inflación pueda tener varias causas. Incluso que todas ellas puedan ser concurrentes. Puede ser un poco por emisión en exceso. Puede ser un poco la explicación de la inflación estructural. Puede ser un poco por exceso de demanda. Puede ser que en algún sector haya concentración económica y entonces los precios no sean todos los flexibles que pueden ser. Puede ser una combinación de todo. A ver, ¿podría ocurrir que en algunos casos hay algo de concentración económica, entonces los precios tienen cierta rigidez a bajar y eso habilita la explicación de la inflación estructural, que dice que cuando en una economía, en un sector, hay un estrangulamiento de oferta, los precios de ese sector tienden a subir, pero cuando ese estrangulamiento cesa, en lugar de ajustarse hacia la baja esos precios, como los precios son inflexibles a la baja, lo que ocurre es que sube el resto? Puede ser. Y todo eso debe ser convalidado con emisión monetaria, porque si no, no podrían subir los precios. ¿Sí? Bueno, esto puede haber un conjunto de cosas. Vos me preguntás, ¿qué pasa en la Argentina? Bueno, en Argentina tenemos un problema, que es que no tenemos moneda hace mucho tiempo. Y capaz que ese es un problema adicional que no se está analizando del todo. El no tener moneda implica no poder usar los pesos como reserva de valor, que es una de las funciones del dinero. Eso no se los tengo que explicar. Todos sabemos que si te quedas con los pesos en el bolsillo, desaparecen. Entonces, se pierden el valor de reserva. Por lo tanto, los bienes más durables, como por ejemplo las propiedades, no se compran en pesos. No se compran en pesos porque los pesos no sirven como reserva de valor para algo que sí conserva valor relativamente en el tiempo. Entonces los precios de los inmuebles están en otra cosa, en dólares. Por otra parte, si vos tenés un comercio y te querés proteger del aumento de los precios, podés hacer algo que en los países normales no se recomienda, porque lo último que tenés que hacer es comprar mercadería hasta reventar, porque si compras mucha mercadería, lo que estás haciendo es inmovilizando mucho capital para tener una determinada rentabilidad que está dada por lo que vendés. Si vos vendés una determinada cantidad y cada vez tenés más mercadería para la venta, porcentualmente estás ganando cada vez menos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, cualquier economía normal, lo que tenés que tener es la cantidad justa, mínima, necesaria e indispensable de stock para abastecer tus ventas. Y de esa manera, la rentabilidad por vender es más grande en términos relativos cuanto más chiquito es el stock de mercadería que tenés. Ahora, en cuanto a inflación, tenés que hacer lo contrario, aumentar el stock. Por esa manera te proteges de la inflación. ¿Qué puede hacer una persona asalariada? ¿Qué puede comprar para protegerse de la inflación? ¿Puede acumular trabajo? No. ¿Puede acumular el salario que ganó bajo otra forma que en pesos? Tampoco, porque no sirven como reserva de valor. Entonces, ¿qué hace? Se escapa y acumula lo único que puede acumular barato y fácil, con cierta liquidez, que son dólares. Entonces, el tipo de cambio en Argentina termina teniendo mucha incidencia en los precios, ¿no? Tal vez más que otra cosa. Primer punto. Cuando hay problemas, corremos. Y cuando corremos, el tipo de cambio sube. Y cuando el tipo de cambio sube, se termina trasladando a los precios. Por eso empieza a haber todo tipo de trabas después. Sí, o esto, lo otro, lo más allá. Problemas adicionales. Que por ahí tenés una cosa.
La convertibilidad solucionó el tema del tipo de cambio al establecer un régimen muy estricto por el cual el tipo de cambio estaba fijo. Listo, no aumenta más el dólar. Y esto es cierto, y duró. Duró, y en algún momento en la cabeza se configuró que el tipo de cambio no iba a subir. Adicionalmente a eso, había una serie de trabas que limitaban la emisión monetaria. Limitaban la emisión monetaria. Pero lo que no se arregló en aquella época fue lo que nunca se arregló, que fue el tema del déficit fiscal. Entonces, con un déficit fiscal fuerte como tiene Argentina desde hace muchos años, salvo el periodo 2002-2007, no por otra cosa que no haya sido que en el 2002 el peso del Estado en la economía era de la mitad de lo que es hoy, más el ajuste fenomenal que se produjo con la devaluación en la salida de la convertibilidad, más la soja 600 mangos, más la recuperación de la recesión acumulada 98-2001, hubo superávit fiscal. Bien. Nunca más hubo superávit fiscal. Y cuando vos no tenés superávit fiscal, podés recurrir a dos formas de financiamiento, y me meto en el otro de los problemas que toca la unidad, que es el déficit fiscal. Vos podés o emitir dinero para financiar el déficit, durante la convertibilidad no se podía hacer, o pedir prestado, aumentar el endeudamiento. Pero claro, eso tiene un límite. Cuando aumentás el endeudamiento, llega un punto en el que no podés pedir más prestado porque tenés que empezar a pagar lo que debes. Ya no te prestan más, tenés una crisis de deuda, se te arma un lío. Default, etc. Y si la deuda, el endeudamiento fue externo, peor, porque encima te impacta sobre el tipo de cambio. Todo eso generado por el déficit fiscal. Si vos el déficit fiscal lo monetizás, acompañás el agujero fiscal con creación de dinero. Creación de dinero que, si la comparás además con una economía que no crece, dispara la explicación monetaria. Es decir, el dinero crece a más velocidad que el producto, por lo tanto, ¿qué va a pasar con los precios? Iban a aumentar. No quedó. Entonces vean cómo hay una conjunción de elementos que pueden explicar la aparición del fenómeno inflacionario. La herramienta va a depender un poco del diagnóstico. Si tu único diagnóstico es que los precios suben porque los empresarios son malos, que les gusta aprovecharse de los demás, y entonces vamos a combatir la inflación a garrotazos, bueno, la herramienta tiene que ver con el diagnóstico. ¿Funciona? Evidentemente no. ¿Los precios máximos funcionan? Evidentemente no. ¿Qué es lo que... congelar la emisión monetaria? Bueno, eso demostró que un poco funciona. Digamos que después de la salida del esquema de metas de inflación, que no funcionó en gran medida porque el déficit fiscal no se había resuelto, estoy hablando del periodo 2017-2018, se pasó un esquema mucho más rígido de control de la cantidad de dinero y suba de tasa de interés. Dolió, pegó fuerte y empezó a mostrar algún resultado 8 a 9 meses después. Las soluciones monetarias tienen un retardo. Así como la emisión monetaria tiene un retardo en el impacto, la contracción monetaria tiene un retardo en el impacto también. Había empezado a bajar el déficit fiscal en términos relativos, había empezado a contenerse la emisión monetaria y había empezado a funcionar, habíamos llegado a tener una inflación más baja de 1,8 al mes. Bueno, después vienen las elecciones, yo qué sé, desconfianza, dólar por las nubes, de vuelta, dólar por las nubes, precios. ¿Se entiende el mecanismo? Dólar por las nubes, precios. Y ahí tenés las múltiples causas. Y volvió a pegar otro salto a la inflación. Con la fuerte emisión del año pasado, porque si la herramienta para combatir el COVID era cerrar todo y la baja de actividad, había que compensar de alguna manera, más déficit fiscal, más emisión, hoy está pegando el impacto de la emisión del año pasado. Y ahí estamos con tasas del 4% mensual. Terrible. Bueno. ¿Por qué en la Argentina no podemos arreglar el problema? Bueno, mirá, si vos mirás todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia para tratar de combatir la inflación, todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia para tratar de combatir la inflación, lo único que más o menos funcionó fue el esquema de convertibilidad mientras duró, pero eso significó, como no se redujo el déficit fiscal, la acumulación de endeudamiento que en un momento explotó todo junto, si vos querés.
Entonces, ¿qué es lo único que la Argentina no hizo a lo largo de los últimos, digamos, desde el año 50 más o menos para acá, 45 si querés, que no tiene que ver con ningún signo político, sino con la salida de la, con el final de la Segunda Guerra Mundial, que cambió un poco el paradigma mundial de, lo, de cómo aparecía en el mundo lo que nosotros producíamos y vendíamos hasta ahí? Sí, lo único que no probamos hacer durante un periodo largo de tiempo fue tener superávit fiscal. Esos 4 años de expansión con superávit fiscal, con bajo peso del Estado en toda la economía, fueron años de recuperación más o menos rápida, sin un elevado volumen de inflación. Pero hubo un problema ahí, que no se atendió al estímulo a la inversión que hay que darle, porque cuando vos mirás la historia de la inversión en Argentina, tenemos un problema, que es que la inversión en Argentina hoy, bueno, estaba hasta el año pasado en el orden del 14% del PBI, hoy debe estar en menos todavía, y un país normal necesita más o menos que un 20% del PBI se destine a la inversión. No pasa eso en la Argentina. Si no hay inversión, no se acumula capital. Si no se acumula capital, no se puede producir. Si no se produce, no se genera valor agregado ni empleo. Y no hay magia en esto, digamos. No, de vuelta, no se puede distribuir lo que nadie produce, ¿no? Entonces, me parece que el problema de la Argentina viene por ese lado. Déficit fiscal elevado, emisión monetaria para financiarlo, poca previsibilidad, poco horizonte de mediano a largo plazo, poco incentivo para la inversión, porque hoy armás algo pensando en un esquema, mañana te aumentan los impuestos al doble, al triple, yo qué sé, todo lo que previste dejó de funcionar. Bueno, entonces no hay estímulos para la inversión. Si no hay estímulos para la inversión, no acumulamos capital. Si el capital, en vez de ir a actividades productivas, va en dólares al colchón, lo que estamos haciendo es financiando el gasto de otros países. Cuando vos acumulás esos dólares, lo que estás haciendo es financiando el déficit de Estados Unidos, aunque no lo creas. Pero bueno, no tenés otra. Y bueno, no tenés otra. El problema es propio, porque en algún momento vamos a tener que decir, bueno, miren, no hay más. Se acabó. Vamos de acá para adelante, vamos de esta manera, vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a ver qué hacer. ¿Qué hicieron los países que solucionaron problemas hiperinflacionarios como Alemania? Bueno, eran otras épocas, pero básicamente hay que dejar de emitir. Hay que dejar de emitir, a lo bestia, dejar de emitir. Y para dejar de emitir, ¿qué hay que hacer? Hay que solucionar el tema del déficit fiscal. ¿Y eso cómo se ahorra? ¿Cómo se arregla? Bueno, podés elegir subir impuestos o podés achicar un poquito el gasto. O podés tratar de implementar algún programa consistente con compromisos de largo plazo que haga prever un horizonte en el que la inversión es viable y entonces la economía crezca y el crecimiento de la economía privada, si querés, te solucione el peso muerto del Estado que está ahí financiándose con actividad privada. Es lo que hizo España en 1982 con el pacto de la Moncloa. Todos hablan de la Moncloa, el acuerdo político. El acuerdo político fue para decir, muchachos, hay que recortar. Así no va. Después entraron a la Unión Europea, vinieron los subsidios de Alemania y la vida fue más sencilla. Pero bueno, es así. ¿Cómo salió Israel, por ejemplo, que tenía un proceso de inflación elevada en la década de 80? Bueno, paradójicamente, con un programa que era parecido al que aplicó la Argentina en aquel momento, ¿no? Pero después vino el ajuste fiscal, eso que nadie dice, después vino el ajuste fiscal, y el ajuste fiscal dio ciertas bases para arrancar con el crecimiento. No hay mucha magia en esto. Me parece que el tema pasa por ordenar el Estado, pero bueno, a veces no se quiere ver. Alberto pregunta cómo se origina la estanflación y cómo se salió de ella en los países del dólar. Bueno, la estanflación es el problema argentino. La teoría en esto explica que cuando vos estás con un problema de estanflación, porque a ver, en términos genéricos se dice que la inflación aparece cuando tenés algunas presiones sobre el mercado, tanto de bienes como de trabajo. Quiero decir, vuelvo a retomar la idea del producto potencial. Si el producto efectivo está por encima del potencial y el desempleo es muy bajo, más bajo que la tasa natural, empezaría a haber presiones sobre el salario y esas presiones sobre el salario empujan la inflación hacia arriba. Esa es la explicación tradicional. Eso se llama curva de Phillips. Hay una vuelta a esto, que es la curva de Phillips ampliada con expectativas, que le agrega la idea de las expectativas que tiene que ver con esto. Es decir, bueno, mirá, si la inflación es del 20%,
los asalariados que tratan de no perder poder de compra van a ir a reclamar un aumento de salario del 20%. Y cuando te dieron el aumento de salario del 20% es porque los precios van a subir de mínima otro 20%. Y así se da esta espiral fomentada por las expectativas de inflación. Entonces, cuando las expectativas de inflación son crecientes, lo que terminás teniendo es una economía que no crece con una inflación que crece, que aparentemente no es la explicación de la curva de Phillips, porque si hay inflación es porque la economía está creciendo, ¿no? Pero bueno, esto explica que puede crecer la inflación sin que crezca el producto. Y acá tenés estancamiento con inflación. ¿Cómo se llama eso? Estanflación. ¿Y eso por qué viene? Por las expectativas de inflación, porque las personas piensan que el año que viene la inflación va a ser del 50% y entonces tratan de cubrirse y la inflación termina siendo del 50%. ¿Qué dice la teoría monetaria? Si la emisión monetaria no acompañara esto, bueno, se tendría que acomodar y no podrían subir el 50% de los precios si no hubiera a la larga 50% más de dinero. Eso es lógico y razonable el planteo. Ahora, lleva tiempo. Y a veces lo que no tenemos es la paciencia suficiente, o a veces nadie nos explica un programa que diga, miren, vamos a hacer esto porque dentro de un año va a pasar esto, y luego va a pasar esto otro, y luego va a pasar esto otro. Pero con una explicación clara y coherente, no simplemente una expresión de deseo, como en algún momento fue, bueno, la meta de inflación para este año es 10, para el año que viene 7, y para dentro de 2 años 5. ¿Y cómo lo vamos a conseguir eso? Mágicamente y sin haciendo lo mismo que veníamos haciendo antes? Bueno, la respuesta es no. La respuesta es no. Bueno, entonces, ¿cómo peleas contra la inflación? Bueno, la teoría lo que te dice es tenés que empezar a bajar las expectativas, ¿no? Que los agentes económicos empiecen a pensar que no va a ser el 50% de inflación el año que viene, sino menos. Algunos gobiernos tratan de aplicar garrotes sobre esto diciendo, bueno, aumenten los sueldos, pero si la inflación es del 50, aumenten el 35 nada más. Porque de esa manera, bueno, la variable de ajuste son los salarios, y te diría que sí. Basta con ver la evolución reciente de algunos salarios de empleados públicos, ¿eh? 7, 9, 10, 25 en 4 tramos de acá a fin de año. ¿Y la inflación a qué ritmo viene corriendo? Y el 4% mensual te da un anualizado del 60. Bueno, claramente vamos a perder por ese lado. Me parece a mí que trabajar sobre las expectativas implicaría otra cosa. Por ejemplo, un compromiso de ir reduciendo paulatinamente el déficit, ir reduciendo la necesidad de financiar el déficit fiscal, ir reduciendo la emisión monetaria, de alguna manera dar previsibilidad, lograr un compromiso, decir, bueno, no, si vos blanqueás hoy un dinero que vas a aplicar a la producción, no es que mañana te voy a cobrar el triple de impuesto de lo que te dije que te iba a cobrar. Facilitar la creación de empleo, o mejor dicho, facilitar que la demanda de alguien que necesita un empleado no implique el tomar el riesgo de fundirse al día siguiente. Yo qué sé, cosas que hay que hacer para pensar en el largo plazo, mejorar la educación, ¿no? Mejorar las escuelas públicas que vienen en caída libre hace muchos años. Empezar a tener clases, por ejemplo, sería una señal. Yo qué sé, cosas que pueden hacer que las expectativas de inflación bajen. Esa sería una manera de pelear contra el problema de la estanflación. No sé si fui claro, por ahí me desvié un poco. Ustedes me dirán, los chicos que habían preguntado, Alberto, decime si estuvo más o menos la explicación y quién más había preguntado. Y Pablo Damián. Claro. Sí. Bueno. Viste que traté de ser lo más comprensivo posible. Sí. Me parece que uno de los problemas que tenemos los argentinos hoy es que todo termina en una posición que ni siquiera es ideológica. Es que si al otro se le ocurre una cosa diferente, está buena si tiene la camiseta de River. Si tiene la camiseta de Boca, no. Por ahí hay que empezar a escuchar un poco más y a lo mejor entre todos sale alguna síntesis un poco más razonable, ¿no? Pero es un problema que tenemos. Que entre otras cosas, eso fue el pacto de la Moncloa, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es que así no podemos seguir. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. ¿Y qué hay que cambiar? Esto, esto y esto. Bueno, le ponemos el gancho y vamos para allá. Con matices, ¿no? Si el Partido Socialista piensa una cosa, si el Partido Popular piensa otra, cambiará la forma de ejecución. Pero el norte más o menos lo tenemos claro, ¿sí?
que a lo mejor ya está todo escrito, ¿viste? Capaz que hay que ir a leer Alberdi y a Belgrano y ya está todo ahí, no hace falta inventar nada nuevo, y capaz que dentro de la camiseta que cada uno tiene puesta encuentren alguna cosa razonable para avanzar. Bueno, yo qué sé, me fui de la clase al periodismo. Bueno, después, alguien me pregunta la ley de Okun, Analía. La ley de Okun es una cosa algo así como parecido a la curva de Phillips, es una supuesta regularidad empírica de cumplimiento más o menos. ¿Qué dice la ley de Okun? Que vos para bajar un, no me acuerdo a ver si era así la relación porque tiene varias versiones, pero por ejemplo, para bajar un punto el desempleo tenés que crecer 3 puntos el PBI, una cosa así. Es decir, la idea es que el producto tiene que crecer más que lo que crece el empleo. Es decir, el producto tiene que crecer más que lo que vos querés que el empleo crezca, o que la tasa de desempleo baje, mejor dicho. Es así la respuesta. Lo cual es una visión un poco estática, es una idea medio vieja, ¿no? Porque hoy, qué sé yo, las nuevas tecnologías hacen que todo sea mucho más flexible, la productividad del trabajo tiene sus vertientes, sus variantes, y ya no es todo tan lineal. Es posible que hoy necesite que para que el desempleo baje un punto, el producto crezca cada vez más, pero que crezca no linealmente, sino exponencialmente, ¿no? Porque, digamos, la tecnificación te lleva a un montón de cambios. Y acá me engancho un poco para complementar las ideas de desempleo que están en la bibliografía. Es decir, la tecnificación, la digitalización te lleva a fenómenos complejos. Por ejemplo, tenés sustitución de trabajos, porque hay trabajos que dejan de existir, que ahora los hace más eficiente un algoritmo, no es ni siquiera un robot, ¿no? Un bot con un programita, ¿no? Corriendo una máquina. Pero por otra parte hay creación de empleos nuevos. Necesitamos gente que precisamente se ocupe de trabajar en crear esos bots que nos simplifican la vida. Hay un efecto de polarización. En general, deja de tener peso el trabajo de calificación intermedia y pasa a crecer un poquito los trabajos más básicos, que son los que las máquinas a veces no pueden hacer bien, y los trabajos más de más cualificación que tampoco hacen bien las máquinas porque el cerebro humano todavía funciona mejor que los mejores algoritmos, ¿no? Tiene la capacidad de discernimiento y de seleccionar cosas más rápido, ¿no? Pero bueno, la ley de Okun es un poquito de eso. Te explica que para bajar el desempleo en un punto, por ejemplo, el producto tiene que crecer más de un punto. Esa es un poco la idea, ¿sí? Bueno, Analía, no sé, haciendo un comprendido. Te veo ahí en la cámara abajo. Sí, profe, gracias. Muy bien. De nada. Bueno, ¿qué más? Pablo Damián dice, no me quedó claro el tema de déficit gemelos. Bueno, te cuento un poco. Una de las cosas que presentamos cuando hablamos al principio del curso, cuando hablamos de contabilidad nacional, la unidad 3, era la relación esta que había entre el producto y el gasto, ¿no? El gasto agregado. El gasto agregado, voy a escribir unas formulitas acá, no se enloquezcan, solamente para graficar un poquito más y que se comprenda un poquito más. Mirá. Una de las conclusiones a las que llegamos es que el producto, o también llamado ingreso, terminaba siendo equivalente al gasto agregado que estaba compuesto por demanda de bienes de consumo, de inversión, el gasto público y la demanda externa, las exportaciones, ¿sí? Lo que producimos lo compramos internamente para consumo, una parte son bienes de capital de inversión, otra parte es gasto público, lo demanda el gobierno, lo financia con impuestos, y otra parte es el sector externo. Por supuesto que no solo compramos productos producidos dentro del país, sino que también compramos productos importados que llegan del exterior. Pero a la larga esto tiene que ser igual. Lo que es lo mismo decir que el producto que generamos internamente, que es el que nos interesa, porque es el que genera empleo y que finalmente nos permite distribuir el valor que agregamos entre los que vivimos adentro de un país, se puede calcular también desde el otro lado del mostrador como la suma del gasto en consumo más el gasto en inversión más el gasto público más las exportaciones netas de importaciones. Cuando paso el más importaciones restando del otro lado, le estoy sacando las importaciones, los consumos importados, le estoy sacando la inversión que de productos, el gasto de inversión de productos que viene afuera, le estoy sacando, por ejemplo, el gobierno compra jeringas fabricadas en China, estoy restando las jeringas chinas del gasto público,
y estoy restando a las exportaciones el componente que tienen importado. Por ejemplo, cuando se exporta una Ford Ranger a Brasil, el 70% de las partes son importadas, con lo cual estás exportando importaciones. ¿Se entiende? Entonces, el gasto agregado menos lo importado te deja el gasto en bienes de producción interna, el producto interno. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces vos tenés después que lo que nos queda a las personas para gastar es el ingreso disponible, ¿no? Es el ingreso disponible. Digo, si al producto, que es la suma, en última instancia, del sueldo, los sueldos, los salarios, la renta, el interés y los beneficios, le restás los impuestos, te queda lo que se llama el ingreso disponible. ¿Vamos bien? ¿Sí? El ingreso disponible para las personas. O sea que el ingreso, la producción total del país, el valor agregado, es igual al ingreso disponible más los impuestos que pagamos. ¿Bien? De todo lo que producimos, una parte la destinamos a pagar impuestos. ¿Qué impuestos? El IVA, el impuesto a las ganancias, los impuestos internos, el impuesto inmobiliario, la patente, sellos, bienes suntuarios, ¿sigo? Ingresos brutos, seguridad de higiene, ¿sigo? Mejor no, basta. Eso, que es el producto, es igual a todo lo demás. ¿Vamos bien? ¿Está? Bueno, ¿y qué hacen las personas con el ingreso disponible? Dos cosas. Lo gastan en consumo y lo que no gastan en consumo lo ahorran. ¿Está bien? Entonces, el ingreso disponible es igual al consumo más el ahorro. No los quiero enloquecer con esto, pero vamos a llegar a una conclusión. Ahora vas a ver. Esta X la vamos a dejar ahí. Mirá, tenemos consumo de este lado y consumo de este otro. Vamos a sacarlo. Porque no suma nada. Y entonces vamos a decir, mira, ahorro, la S, esta I que está acá la paso restando, menos inversión. ¿Qué significa esto? Esto es el sector privado. Quiere decir que el ahorro privado de las personas, es decir, la parte que no gastaron en consumo, en alguna medida financia la inversión. ¿Cómo se entiende esto? En el país se produce. Suponete que se produce por valor de 100. 100. Una parte, 80, la destinamos al consumo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Sanguchitos, corte de pelo, consumo. Y otra parte, 20, la destinamos a inversión. ¿Está bien? Si solo hubiera sector privado... Espérame un segundito. Ya estoy. Espérame. Si solo hubiera este sector privado, no hubiera que pagar impuestos ni nada, el total del producto se dividiría en consumo e inversión. Como lo que no se consume se ahorra, el ahorro y la inversión coincidirían. El ahorro tendrían que ser producción que se libera para producir máquinas. Sí, ¿quién me preguntaba? Perdón. No, mi consulta era que ese 80% de consumo están incluidos también los impuestos, ¿no? Bueno, la aclaración es... Por ahora no había impuesto. ¿Qué pasa cuando le agrego el gobierno? Bueno, cuando le agrego el gobierno recauda una parte, suponete que ahora fuera estos 130, 30 lo destinamos a pagar impuestos. ¿Va bien? ¿Está bien? Esa es la que se lleva al gobierno, pero después el gobierno viene impuestos. El gobierno viene y gasta. ¿Cuánto gasta? Y puede gastar 30, puede gastar 20 o puede gastar 80. No lo sé, y presionar sobre esto que está acá. Y entonces viene la otra parte. Más impuesto, menos gasto. Y acá está el déficit fiscal. ¿Está bien? ¿Me va siguiendo? Sí, profe, sí. ¿Qué me quedó del otro lado? Exportaciones menos importación. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos bien. Entonces, mirá. Supongamos que estamos en una economía en la cual producimos una determinada cantidad, supongamos que producimos 100, el producto es 100, ¿sí? El consumo, perdón, vamos a sacar esto, el gobierno cobra 20 de impuestos,
nos quedan 80, ¿sí? De esos 80, el consumo es 60, por lo cual el ahorro es 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Supongamos que de esos 20 que ahorramos, esos 20 que son, es producto que no se destinó a pagar impuestos ni se destinó a consumir. ¿Vamos bien? Supongamos que de esos 20, la inversión fuera 15. Es decir que de los 100, 15 son máquinas que producimos y las ponemos en producción. ¿Cuánto sobra? Sobran 5. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué son esos 5 que sobraron? Esos 5 son producto que no consumimos, no destinamos a pagar impuestos, no destinamos a la inversión. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Exportarlo. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Suponemos también que este impuesto es igual al gasto, que el Estado no tiene déficit. Entonces, los 20 que se lleva de impuestos te los vuelve a demandar de producto. El déficit fiscal es cero. ¿Está? Y el ahorro es más grande que la inversión. 5. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Te cambio la cuenta ahora. Supongamos que la inversión no es 15, sino que es 20. Entonces acá te daría 0. 0. ¿Está? Pero el gobierno, en vez de gastar 20, gasta 15. Entonces le sobran 5 entre lo que se recauda y lo que gasta. Bueno, eso también te libera recursos para que las exportaciones sean mayores que las importaciones en 5. Vos fíjate, la única forma que un país tiene para generar un superávit externo, es decir, que lo que exporta sea mayor que lo que importa, la única manera que tiene es que el producto sea más grande que el gasto. Si un país gasta menos de lo que produce, ese excedente le permite venderle al exterior. ¿Qué pasa cuando un país gasta, pero no produce lo que gasta, sino que produce menos? Bueno, esa diferencia de algún lado tiene que venir. Necesita financiamiento. Pensá en términos de bienes. Si vos producís 10 camionetas y compras 12, hay dos que no están. ¿De dónde vienen? Por ejemplo, de Brasil. No digamos de dónde vienen, ¿no? Porque si vienen de Brasil, vienen... Bueno, un chistecito. Vienen de la selva. Vienen de Brasil las camionetas. Esas camionetas que vienen de Brasil son importaciones. Entonces acá vas a tener menos 2. ¿Se entiende? Cuando un país produce menos de lo que demanda, menos de lo que gasta, necesita financiamiento externo en términos de bienes. La cuenta corriente, el balance de pago le va a dar negativa, va a tener déficit externo, y ese déficit externo que va a tener, a la larga va a terminar perdiendo reservas de dólares o endeudándose con el exterior. Esto un poco ya lo hablamos. ¿Pero qué te quiero decir? Déficit gemelos o superávit, déficit gemelos significaría que, por ejemplo, el ahorro privado alcanza exactamente para financiar la inversión, pero el gobierno gasta más de lo que gana, de lo que recauda de impuestos, por ejemplo, gasta 2, y si el ahorro interno es igual a la inversión y el gasto público es mayor que los impuestos, esto necesariamente va a terminar siendo un déficit externo. ¿Está? Y ahí tenés los déficits gemelos. Para que no haya déficit externo, esto sea cero, si el gobierno tiene déficit fiscal, necesitas que esto sea más 2, es decir, que el ahorro privado sea mayor que la inversión privada. Entonces, es muy posible que cuando vos no tenés los recursos para financiar el déficit externo, esto a los palos termine siendo cero. Pero si hay déficit fiscal, entonces esto impacta sobre el sector privado y la inversión se tiene que ajustar para abajo, obviamente, si es que el ahorro no crece porque no crece el producto. ¿Sí? La única posibilidad... En cualquier caso, es que el ahorro aumente. Y cuando el ahorro aumenta, con una producción quieta, el consumo baja. Entonces, si vos me decís, en Argentina explotó el dólar, y entonces arreglamos vía dólar, este déficit externo lo convertimos en un pequeño superávit. Bien. Y el gasto público, horrible, cada vez más déficit.
Si la inversión ya estaba en el piso de todos los pisos, está en el 14% o menos, menos que eso, imposible que caiga, porque ya vamos a la extinción total. El déficit fiscal no achica, no afloja, y el déficit externo lo arreglaste por la vía del tipo de cambio, la única posibilidad que te queda es aumentar el ahorro, aumentarlo de prepo, bajando el consumo. ¿Entienden por qué nos sentimos cada vez más pobres? ¿Eh? La pobreza tiene que ver con bajar el consumo. ¿Eh? Si cada vez consumimos menos como sociedad, somos la sociedad cada vez más pobre. Bueno, a los palos, el exceso de gasto público y el arreglo del déficit externo termina impactando en el consumo y elevando el ahorro a los palos y de prepo. En otro periodo no tan lejano, ¿qué teníamos? Teníamos un déficit externo monstruoso. ¿Eh? 2017, 30 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares abajo, acá. ¿Eh? Pero la pasábamos bien, fuimos a Miami, yo qué sé. Sí, y el déficit fiscal seguía, y entonces de endeudamiento externo. Si seguía el déficit y el ahorro nacional no crecía, bueno, deuda externa. ¿Dónde está el préstamo del fondo? Acá está, no está en otro lado. En la necesidad de financiamiento que cubrimos mientras el producto no crecía, el consumo no bajaba y el déficit fiscal no bajaba. Cuando vos tenés esto famoso, los superávit gemelos, ¿cuándo estuvo? 2003-2007, producto de la cuestión que ya les expliqué, suba de la soja, estado pequeño y ajuste hecho a los palos, te permitía ese superávit generar también este superávit externo, y ahí tenías los superávit gemelos. Esto finalmente desapareció, y esto también. Medio de la mano, ¿no? Entonces, no solo el déficit fiscal te genera un exceso de gasto interno, que te provoca un déficit externo, y que además se monetiza e impacta en la inflación, por dos vías, vía emisión y a la larga vía tipo de cambio, porque este déficit no lo podés sostener en el tiempo, ya lo vimos, y a la larga el tipo de cambio se va para arriba, bueno, y explota por este lado, y explota por este lado. ¿Eh? Tipo de cambio para arriba, precios para arriba, pobreza, entonces, de vuelta, retomando la pregunta inicial, ¿qué podemos hacer para combatir la inflación? Capaz que es el momento de empezar a trabajar en esto. ¿Cómo se baja el déficit fiscal? De vuelta, o se suben impuestos, más, no me parece, o se baja el gasto, dicen que es imposible, porque el gasto social y yo qué sé, o aumentás la recaudación sin aumentar los impuestos por la vía del crecimiento. Y para eso que hace falta inversión. Y para eso que hace falta educación, reglas claras y estímulo a la actividad económica más que sopapo permanente. No sé si contesté la pregunta, por ahí me fui un poco por las ramas, pero por ahí la idea es aprovechar esto para que ustedes tengan una visión más integral del asunto. Pablo nos repreguntaba y nos decía, entonces, los déficits gemelos sería si la economía crece, también siguen creciendo las importaciones. Bueno, eso es un problema del crecimiento, te genera un aumento de las importaciones, pero las importaciones en sí mismas no son malas. ¿Eh? No son malas. De hecho, si vos te pones a mirar la historia de las importaciones en Argentina, los bienes de consumo no son lo más importante. En general, las importaciones de Argentina son más que nada insumos para la producción y bienes de capital. ¿Está mal eso? No. Nos pregunta, pero siguiera el gasto público. Y el gasto público, bueno, el gasto público va a seguir, pero digamos, suponete que no bajás el gasto porque no podés, pero sí, digamos, de alguna manera cambiás la estructura impositiva para tratar de estimular la producción, te comprometés a tener reglas claras por un tiempo largo. Eso podría estimular la inversión privada, es decir, hacer un esfuerzo en términos de ahorro para producir. Tal vez el ahorro ya está. No te olvides que hay alrededor de 300 mil millones de dólares en los colchones, posiblemente en efectivo, líquidos. Eso es estoy sacando una cuenta en el aire, ¿no? Unas 20 veces la reserva del Banco Central. Líquida, ¿no? Con lo cual, generar las condiciones para que eso salga a la luz sería una buena medida, me parece, desde el punto de vista que te permitiría facilitar la inversión, el crecimiento, recaudar más sin aumentar los impuestos, sino la recaudación porque aumenta la actividad,
y de alguna manera tratar de salir del pozo. Ahora, cuando vos mirás la Argentina de los últimos años y tenés una reforma fiscal cada año y medio o dos, tenés un blanqueo de capitales cada vez que cambia el gobierno, y te dijeron, bueno, blanquea lo que tenés, porque además a partir de ahora el impuesto a los bienes personales va a bajar según este cronograma, y a los dos años no solo suspendés la baja, sino que le metés un impuestazo que al tipo lo dejás temblando, que le comés, le cobrás un 2% de los bienes que tiene en el exterior. Nada rinde 2% en el exterior. Entonces le estás obligando a achicar su patrimonio para pagar el impuesto, porque la rentabilidad no alcanza para pagar el impuesto que tenés que pagar, tenés un problema. Cuando vos le decís a las empresas en el 2017, no digo que esté ni bien ni mal, son hechos. Cuando vos en el 2017 a las empresas le decís, bueno, a partir de ahora y con el siguiente esquema, de cada empleado que vos tenés, incluso los que tenés hoy o de los que tomes, vas a poder deducir un importe para pagar las cargas sociales que va a ir creciendo en el tiempo, de esta manera, hasta llegar a este valor que vas a deducir del sueldo que le pagás al empleado para determinar las cargas sociales. Al año y medio congelás ese importe, no solo no lo actualizás, sino que le frenás el crecimiento y además se lo termina comiendo la inflación. Me estás cambiando la regla de juego. Cuando vos le decís a una sociedad, este año vas a pagar 30% de impuesto a las ganancias, perdón, pagabas el 35%, el año que viene vas a pagar el 30% si no distribuís utilidades, como un incentivo a capitalizarte. Y si las distribuís, bueno, vas a seguir pagando el 35%. Y el año siguiente ya no vas a pagar el 30%, sino que vas a pagar el 25% si no lo distribuís. Y si lo distribuís, pues si lo distribuís pagás el 35%. Entonces hay una baja del impuesto como incentivo a que vos capitalices las utilidades que tenés. Cuando le decís además que si vos invertís, comprás bienes de capital, el IVA ese te lo vas a poder tomar todo junto y además vas a poder deducirte un 10% de la inversión que haces en ganancias como un estímulo a la inversión. Y a los dos años cambiamos todo eso y volvemos a pagar en vez del 25 el 35. Y el tipo que hizo la inversión y lo dejás pedaleando en el aire, no te quedan muchas ganas de volver a jugártela otra vez, si esas condiciones vuelven a cambiar. Me parece que lo que necesitamos es, sentémonos, pongámosle el gancho a un programa de estabilidad fiscal, decir, mirá, de acá a 20 años los impuestos van a ser estos y van a avanzar con este cronograma y van a hacer falta 2/3 del Senado y 2/3 del diputado para cambiar esta ley. Punto, se acabó. Si no vamos a eso, me parece que no vamos a conseguir demasiado. Como sociedad para avanzar. Es decir, reglas claras de largo plazo. Daniel nos dice, o sea, volver a tener el estado de bienestar de Keynes. El estado de bienestar, en realidad, el estado de bienestar se terminó, ya no alcanza, digamos. Cuando vos calculás las tasas de dependencia, es decir, cuántas personas trabajan en relación con los que no trabajan, porque están jubilados o lo que sea en el mundo, hay un problema severo con eso. Las poblaciones del mundo están envejeciendo mucho, en proporción inclusive, porque las personas tienen menos hijos, entonces la fuerza laboral es cada vez más chica, y no está alcanzando para sostener el estado del bienestar, que fue una especie de ilusión generada sobre todo en un periodo que se llama los 30 años maravillosos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, donde la economía creció a una velocidad infernal, el desempleo bajó fuertemente, El baby boom después de los años previos explotó y hubo un aumento de productividad por gente que se incorporaba al mercado de trabajo y producía más. Eso terminó, ¿no es cierto? Tampoco el estado del bienestar es una idea keynesiana en sí misma. La idea de Keynes es un poquito más elemental, si vos querés, o más sofisticada, como lo quieras ver, que tenía que ver con cuáles eran las causas, digamos, del desempleo y del estancamiento, ¿no? También hay una especie de sofisma en toda la teoría general de Keynes. En realidad decía una cosa, pero parece que lo que quería hacer era otra, ¿no? Una cosa por el estilo. Me parece que el estado de bienestar, Daniel, no vuelve más. Va a tener que ser el mundo muy creativo para poder sostener
ciertas cosas, ¿no? Que es como que se habían instalado, como las jubilaciones y todo eso. Hay un problema ahí, hay un problema, sobre todo a la vista de que también la cuestión como está organizada con fondos de pensiones y todo lo demás, se ve un poquito comprometida cuando pasan cosas como en el 2008, ¿viste? Porque los activos financieros crecen a una velocidad que no necesariamente está relacionada con el crecimiento de la actividad. Entonces hay un momento en que la riqueza financiera crece de una manera que no termina teniendo detrás un sustento real. Y ahí aparecen los problemas. Cuando se pincha esa burbuja y vos decís, bueno, yo tenía un fondo de retiro de 200.000 euros y de golpe se pinchó la burbuja porque en 2008, porque alguien que había tomado un préstamo en Atlanta quedó sin empleo y no pudo pagar su hipoteca y ahora en vez de 200.000 euros tengo 100.000 y bueno, madre mía, la jubilación va a ser la mitad de lo que creía, entonces ajusto ya el gasto desde hoy. Y eso te produce una implosión de actividad a nivel planetario. Y eso es el problema, ¿no? No sé si contesté la pregunta del estado de bienestar y Keynes, creo por ahí viene la mano. Alberto nos dice, la base... Alberto, espera que te perdí porque me están preguntando ahí otras cosas. Ya voy, ¿eh? Ahí subo. Dice Alberto, la base del diálogo y el acuerdo es la educación y no la ideología, pues ya vemos que países con distintas ideologías desarrollan modelos económicos capitalistas. Bueno, a la larga, no importa, a la larga hay que ser pragmático. Digamos, más allá de la ideología que uno tenga, le guste o sostenga, a todos nos gusta el juego lírico en la cancha con la pelota, pero a la larga lo que querés es salir campeón. Y la verdad es que hay mucha declamación un poco vacía de resultados en la historia económica del mundo que te lleva a pensar que decir, bueno, vos podés proclamar una cosa, pero no hay demasiado más que pensar en que lo que te lleva a estar mejor es producir más. Obviamente puede haber alguna posición que diga, bueno, lo material no importa, lo importante es lo espiritual. Está bien, eso es una posición razonable, pero cuando vos medís el rendimiento de las economías a nivel global, y la mayoría de las personas quiere viajar, quiere tener un buen auto, quiere vivir en condiciones dignas, tener confort en su casa, comer bien todos los días, darle educación a sus hijos y esas cosas. Y todo eso se logra con más producción de bienes. Y para tener más producción de bienes o servicios, lo que hay que tener irremediablemente es más capital. Y acá abro la discusión. Capital físico, máquinas, computadoras, robots, sí, pero capital humano también. Capital humano también. Acumulación de capacidades para hacer, para emprender, para innovar, para generar cosas nuevas. Y eso se consigue, como decía Alberto, con educación, muchachos. No hay otra manera. Por eso muchas veces me parece que una cosa que habría que repensar es el sistema educativo en Argentina, porque está fragmentado, explotado, empobrecido, y lamentablemente hay mucha diferencia. Es decir, de dónde arranca uno, de dónde arrancan hoy esos 3 de cada 4 chicos que son pobres, ¿no? O sea, vos pensá en lo que tenemos hoy. Tenés algunos chicos que tienen una casa bien calefaccionada, un ambiente adecuado, bien silencioso, con una computadora, con buena internet, y se conectan al Zoom y algo pescan. ¿Vos pensás que esos 3 de cada 4 chicos que están en una villa pueden hacer algo a distancia con algo razonable? Definitivamente me parece que no. Entonces, pensar que eso es viable es una utopía, ¿no? Me parece que digamos, si algún esfuerzo tiene que hacer hoy el Estado argentino es ahí, ¿no? Las mejores escuelas en los peores lugares, ¿eh? Con el mayor confort, una extensión horaria razonable. Si el chico tiene que estar 8 horas en la escuela, tiene que estar. Porque tiene que aprender algo más que a multiplicar y a dividir, ¿eh? Hay que volver a ciertas bases que implican socializar en un contexto que no es el adecuado hoy para mucha gente y muchos chicos. Creo que lo hablamos el otro día. Piensen en esto que les voy a decir, que es algo que a mí me parece que no tiene por qué ser verdad, pero yo creo que hay muchos pobres que ni siquiera saben que son pobres.
Hay muchos pobres que ni siquiera saben que son pobres, porque desconocen que existe una realidad mejor y desconocen que pueden mejorar. Y en realidad lo desconocen porque tal vez no puedan mejorar, porque vivimos en un país que hoy no le da posibilidades a los que menos tienen. Y eso no se arregla con AUH, ni dando tarjetitas, ni tirando plata a un helicóptero. No se arregla así. Vos le podés tirar 3 millones de dólares en un helicóptero y no lo vas a arreglar. Precisamente porque los procesos de socialización de las personas, y acá me voy de la materia, tienen que ver con el entorno en el que viven, cómo se relacionan con otros, el otro significativo, etc. Si vos vivís en un hogar en el que no tenés las condiciones adecuadas, tu papá y tu mamá no están porque tienen que salir a ver cómo consiguen algo para comer al mediodía y a la noche, si es que consiguen algo, y entonces el problema es muy grave, y creo que en la Argentina el problema es muy grave. Evidentemente no estamos sabiendo resolver ese problema, porque cuando miran los datos de pobreza, el problema es cada vez peor, ¿no? Y en esa medida algo que ver la inflación tiene, ¿no? Bueno, me dejo el periodismo y me digo otra cosa. Martina pregunta, ¿entonces el parcial es el próximo viernes 18 a las 10? No, pará. En teoría, vamos a poner el horario, va a ser a la tarde, ¿eh? Porque queda mejor a la mayoría de las personas. Sería el 18 a las 18, pero necesito que me lo confirmen de la facultad. Ni bien lo sepan, lo vamos a publicar en el campus y les voy a mandar un mensaje por el campus para que todos estén al tanto. ¿Eh? ¿Está bien? Profe, yo quería hacer una consulta. Dale. Por ahí es más personal. Quería saber el tema del múltiple choice, cuántas preguntas eran y en cuánto tiempo. Porque por ahí a mí lo que me pasa... No, sí. Porque por ahí lo que me pasa es que cuando leo, si es muy poquito el tiempo, cuando leo la pregunta es como que la tengo como que analizar para poder llegar a la respuesta. ¿En qué tiempo tenemos cada pregunta? Tenemos 1 minuto por pregunta. Hay un poquito más de tiempo, pero en principio es 1 minuto por pregunta. ¿Eh? ¿Está bien? Bien. ¿Está? Y después, para las de desarrollar, que requieren... A veces requieren de elegir una opción o decir si es verdadero o falso, pero exigen una justificación. Para eso quédate tranquila que hay más tiempo. Calculale que vas a tener unos 10 minutos por cada pregunta. ¿Está? Para explayarte tranquila. ¿Está bien? Bien, gracias. Sí, porque por ahí lo que me pasó, que yo hice todos los trabajos prácticos, uh-huh. Y en cada pregunta que leía... por ejemplo, me pasó con lo de la oferta de demanda. Yo dibujaba el grafiquito para darme cuenta. Y así, bueno. Entre que hacía el gráfico y todo, por ahí demoraba un poquito más. Bueno, pero tenés, de esas no vas a tener muchas. La mayoría son que van rápido. Ten en cuenta que cuando hacías el multiple choice, casi no habías visto el tema. Entonces, las preguntas no te vas a encontrar con cosas muy distintas a lo que ya trabajaste en los trabajos, en los cuestionarios que fuimos haciendo. Pero las preguntas van a ser del mismo estilo. Entonces, por ahí algunas te llevan un poquitito más, pero vas a tener muchas que son de definiciones, pim, pam, pum. ¿Eh? Entonces, esas las vas a tener rápidas y claras. ¿Eh? En general, perfecto. Gracias, profe. Quería saber eso. No, por favor. Bueno, profesor. Sí, Alordo. Sobre el mismo tema del examen, algunos se nos une al parcial, que es un examen final de teoría general del derecho. Ajá. ¿Y hay alguna posibilidad de postergar una semana? Yo no tengo problema, lo planteo a la facultad, ningún problema. ¿Vos me decís teoría general del derecho? La tenemos el 19, ajá. Es decir, al día siguiente. Bueno. En el caso de los que cursamos esa materia, obviamente, ¿no? Está bien, pero me imagino que son varios los que están en la misma situación. Se supone que sí. Sí, la mayoría. Pasa, claro, no sé cómo es el tema. Algunos hacen metodología y no economía. Bueno, pero son todas de primera. Sería año, entonces... un alivio porque la semana siguiente hay recuperatorios. Entonces es posible tener un final, como en este caso, ¿no? Mira, a mí me da exactamente igual el 18, el 23, no tengo problema. Voy a plantear esto, en general tomo las fechas que me da la facultad porque... Sí, 18, 25 sería. Porque me las dan, ¿viste? Claro, pero no tengo problema en correrlo. Si a todos les beneficia, ningún problema. Así que yo supongo que sí, no sé qué dirán los demás, pero si va al 25 como mínimo, nos daría una mano. Sí. Lo que pasa es que el 25 hay un recuperatorio. Estamos complicados. Economía, ¿sabes? Justamente. Es decir, cambiar al recuperatorio y postergar también el recuperatorio. Sería así. Bueno,
Déjame que lo planteo. Igualmente, capaz que podrías hacer, o sea, por ejemplo, yo estoy en otra comisión, yo no tengo el día 19, yo tengo un coloquio el día, bueno, 21 o 22, y habían hecho como para llenar un formulario de qué personas podían rendir el 21 y el 22. Y capaz que sería más conveniente así, porque, va, en mi caso, si me cambian el del 18, ya como que se... Se descoloca un poco todo. El problema deduzco que se está disparando porque hay materias que toman examen cuando tienen ganas. No sé, ¿no? Pero... Exacto, sí, yo depende de la comisión, por eso. Claro. Los coloquios son de menor cantidad de personas. Claro. En pero son orales. Yo ponerle, si me cambian el parcial de esta materia, también se me junta con civil, que rindo la semana siguiente, digamos. Bueno, esto es un problema. Yo la verdad es que no se los puedo resolver ahora, más que decirle a la facultad, fijen una fecha distinta, por ahí hablen con los chicos del centro, a ver qué se puede hacer. Yo no tengo problema en tomar otro día. Lo que sí les digo es que es muy difícil, para no decir imposible, desdoblar el examen, es decir, hoy les tomo a esto, la semana que viene les tomo a otro, porque se nos desorganiza mucho, porque es una materia masiva y hay mucha gente. Yo sería más partidario de que si hay que correr la fecha, se corre, yo no tengo problema. Lo que pasa es que quedamos presos, a ver, si cada materia que tiene 20 comisiones toma el examen cuando quiere, no vamos a tener fecha nunca, ese es el punto, ¿no? Claro. Por eso yo tomo el día que me dicen, y no... Pero bueno, yo lo planteo, voy a hablar con la facultad y voy a decir, miren, hay lío con el tema fechas. Fíjense y díganme qué día quieren que les tome. Yo no tengo problema. Perdón, profesor, ¿en qué horario va a ser el examen? Porque recién entré. No lo sé, me tienen que confirmar en principio a las 18. Buenísimo. Que es el horario que les queda mejor a todos, pero estoy viendo que hay problemas con los días. Con lo cual, el problema es que no todos estamos en la misma situación, o sea, hay gente que le beneficia, bueno, y hay gente que le perjudica cambiar el por día. Por eso les digo, tratemos de ser eficientes económicamente y tratar de ver si podemos mejorar en algo sin perjudicar a otro, apliquemos el óptimo de Pareto ahí. Termino el tema acá y lo planteo. Y tomaremos examen el día que me digan, ¿está bien? Pero ténganme paciencia cuando me confirmen. Les aviso, estén atentos, hablen con los chicos del centro, vemos qué podemos hacer. Bueno, Roque nos pregunta. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a estos temas? Sí, espérame que tengo alguna en el chat. ¿Me esperás un segundito? Ah, bueno. Sí, así sí. Avanzamos con esto. Roque pide si podemos ver los modelos de crecimiento económico. Bueno, voy a tratar de ser breve porque ya no nos queda mucho tiempo. Roque, nosotros planteamos, ahí en el video vas a poder ver que yo hablo de dos tipos de modelos. Modelo neoclásico, que es un modelo de crecimiento exógeno, y es exógeno porque el factor de crecimiento viene de fuera, digamos, de alguna manera, donde el producto depende de varias cosas, de la cantidad de capital por trabajador, de la cantidad de la fuerza laboral, de la tecnología, ¿no es cierto? Pero está dada. Y eso te dice que para que haya crecimiento, lo que tiene que haber es acumulación de capital, y la cantidad de capital por trabajador tiene que aumentar. Si eso no pasa, dada la tecnología, entonces nada se puede hacer. O sea, el crecimiento va a terminar siendo equivalente al crecimiento de la población, la tasa de crecimiento de la economía. Pero también prescribe que todos los países deberían llegar a un nivel equivalente con el tiempo, y esa tasa de crecimiento debería estacionarse en la tasa de crecimiento poblacional. Cuando vos mirás el mundo, ves que no es cierto que los países hayan llegado todos a un determinado nivel consistente, porque lógicamente, vivís en Argentina, vivís de una manera, vivís mucho mejor que si vivieras, no sé, en algún país del África subsahariana totalmente pobre, ¿no? No quiero dar ejemplos porque por ahí viven mejor que nosotros, y vivimos peor que otros países, incluso de la región, que tienen mayor capacidad productiva. Entonces no sé cuán cierto es, pero hay otro tipo de modelos de crecimiento que se llaman de crecimiento endógeno, que sostienen que sí puede haber crecimiento de alguna manera autogenerado a partir de la investigación, la innovación y el desarrollo, digamos. I más D más I.
El gasto en investigación, en desarrollo científico, en innovación, o no necesariamente el gasto, digamos, el propio proceso de innovación y de generar nuevas ideas y nuevas cosas, puede ser en sí mismo un factor de expansión de crecimiento. Un ejemplo, lo que se llama economía del conocimiento, en la Argentina ha funcionado bastante bien, se trabó un poco por múltiples causas, como el tipo de cambio múltiple, la obligación de liquidar las exportaciones, la imposibilidad de trabajar desde acá hacia afuera con la cabeza solamente y quedarte con los dólares que ganas, eso ha trabado bastante la cuestión, pero bueno, es una muestra de que la innovación y el desarrollo y la investigación pueden hacer que haya algún grado de crecimiento que se llama endógeno, que viene desde adentro del propio sistema económico. Nosotros mismos generamos algo para mejorar. Bueno, creo espero haber contestado. Ana María dice, ¿cree que la destrucción es casual, la de la educación no es programada? Y acá me pedís una opinión que yo por ahí no debería dar en este momento, pero yo por ahí no soy muy partidario de las teorías conspirativas. Me parece que tiene que ver en muchos casos con nuestra propia inutilidad como sociedad, para darnos cuenta de para dónde tenemos que ir. Pero es una visión mía, puede haber otras, ¿no? Bueno, tema parcial, todos tienen problemas, ya lo hablamos esto, postergación, yo tengo, no me beneficia, se complica si se corre. Bueno, Ana María, no había leído tu mensaje sobre la ineptitud, si es programado ineptitud, ya te anticipé que me parece que tiene más que ver con que a veces no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo, y somos más ineptos que otra cosa, ¿no? Creo que no me perdí ninguna pregunta en el chat. ¿Eh? Ahí está. Alguien me quería preguntar algo, que había abierto, profesor, el micrófono y lo paré. Sí, dale. Sí. Buenos días. Yo le quería consultar, esta materia debería tener más meses de cursada, digamos, porque es interesante, porque estamos tratando sobre el tema de economía. O sea, el manejo de la economía, creo que por ahí tiene que venir los cambios que estamos buscando. Porque a veces generalmente estamos viendo otras cosas que es interesante y que también sirve a la materia, pero deberíamos tener más trimestre, digamos, más cursada. Más carga horaria. Bueno, Daniel, más cargo. Varias cosas. Primero, gracias, porque lo que decís es una clara señal de que te interesa el tema. También es una especie de aliciente que alguien que estudia Derecho diga que esto le parece interesante. A menudo eso tiene que ver con, perdón la falsa modestia, con que por ahí lo que hacemos lo hacemos con ganas y eso despierta un poco el interés. Coincido con vos que el tiempo es poco. Por ahí, en 8 semanas no es mucho lo que se puede dar. Lo hacemos, es el plan de estudios así. La idea es dar unas nociones nada más, el mismo nombre de la materia te lo dice. Es el puntapié inicial al mundo que dura toda la vida. No sé si por ahí una materia anual nos daría más tiempo para discutir más en profundidad algunos temas, pero de cualquier modo la cosa sería introductoria, meramente introductoria. Si ustedes lo creen conveniente, podríamos ver de hacer alguna, proponer alguna materia opcional un poco más adelante, más específica, que toque algunos temas. No sé si hay materias optativas en el programa de ustedes, creo que sí. Habría que armar algo específico que podría funcionar. No, el plano no tiene optativa, un taller puede ser, bueno, o una práctica. Puede ser, pues lo podemos pensar y lo podemos proponer. Y Daniel, definitivamente, si el gusto por esto supera el amor por el derecho, no tenés mucho que pensar. Funes 3250. ¿Me entendiste? No, está bien, sí, entendí perfectamente. Para aprender esto hay toda una vida, tampoco. A ver, también uno puede meterse en estos temas por las de uno y especializarse.
No, porque son temas que suceden y son que vos lo podés llevar a la práctica. Estamos hablando sobre economía, directamente, indirectamente, todo esto lo que nos está diciendo en grafiquitos, que nos hizo hace un ratito, están jugando, o sea, están en choque con la vida diaria de cada uno de nosotros, o sea, es específico. Yo, por ejemplo, usted decía, no, quiero hacer periodismo, pero generalmente, en estos temas, a veces hay muchos chicos, yo ya soy grande, pero hay muchos chicos que generalmente, viste, busca como mentor al docente que le explique y diga, bueno, la clase del profesor, del docente Castro, dice esta manera y lleva toda su vida aplicando determinados tipos de criterios. A mí me parece, ¿no? Es que uno, porque hay alguna materia muy rígida que nosotros estamos dando que no te das pie para decir. Yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de metodología científica, que por ahí, viste, que se tiene que involucrar más el docente, por ahí en muchos aspectos tal cual puedo opinar, porque en la actualidad estamos viendo a veces autores y científicos del derecho de hace muchos años, y por ahí tenemos, como a veces tenemos mucha dificultad en comprensión de algo que por ahí, viste, no lo aplicamos a la realidad. Bueno, igual vos tenés que tener en cuenta una cosa, me parece que no hay que dejarla no hay que perderla de vista, que es que me meto en algo que no debería, pero el derecho es el que es, ¿no? Digamos, hay unas normas, hay una jurisprudencia y hay unos fundamentos para eso que podrán ser opinables o no, ¿no? Podrás discutir con una biblioteca o con la otra. La economía pasa en una cosa distinta, que es que nos metemos a analizar algo que se ve, algo que ocurre, la vida misma, la vida diaria, pero no está muy claro por qué pasa eso, ¿no? Y entre otras cosas no está muy claro porque en lo que nos metemos es en comportamiento humano. Y las personas se comportan de manera generalmente racional, pero a veces no. Y entonces ahí tenemos un problema. Y entonces lo que tratamos de hacer es teorizar acerca de por qué nos pasa lo que nos pasa. Y vos podés estar de acuerdo o no con lo que yo te digo, porque yo en general acá traigo, qué sé yo, teorías que están en los manuales, ¿no? Generalmente la teoría dominante. Y alguno le puede decir, bueno, ves, este tipo es una pavada porque en realidad la explicación no es esa. Y bueno, puede ser atendible y razonable. Y hay que prestarle atención a todo. Una de las cosas que hay que ver es que todo en esta materia es discutible. Entonces, y una de las maneras de darle, de alguna manera, entidad a las teorías que tratan de explicar la realidad, es a través, vos mencionaste la metodología de la investigación, es a través de un método científico que tiene unas pautas más o menos claras. Entonces, todo lo que vengo a decir, todo lo que les digo, todo lo que les cuento en general, son teorías, pero teorías que están contrastadas después, ¿no? Entonces, hay un proceso posterior de formulación de hipótesis, de contrastación y de conclusiones. Y hay mucha teoría que se ha ido sacando sobre conclusiones muy chiquititas y construyendo de una manera diferente. Esa es la economía que se hace hoy, ¿no? La investigación que se hace hoy siguiendo el método científico que ustedes ven en metodología, ¿no? Que dista mucho de la economía de los primeros tiempos. Una economía donde, por ejemplo, no había la potencia computacional que hay hoy y no había la posibilidad de sacar conclusiones en base a datos que podemos sacar hoy, con herramientas de matemática y todo lo demás que han avanzado mucho. Entonces, los primeros tratados de economía, la riqueza de las naciones, principios de economía de Ricardo, la teoría general de Keynes, el capital de Marx, eran más cuestiones de tipo de, si querés, filosóficas, de una rama que llamaba filosofía moral, que era el germen de la sociología, si vos querés, que tocaba cuestiones y trataba de sacar conclusiones sobre la base de alguna que otra conjetura que el autor podría plantear, ¿no? Y esto ya por ahí ya se los digo a modo de cierre la materia. Todo eso después en algún momento cambió, porque pasamos de la conjetura a la necesidad de algún modo contrastar que eso que se decía era válido, o por lo menos no era terminantemente falso, que esa es la esencia de la ciencia social,
Y así fuimos avanzando y tenemos un poco lo que tenemos hoy, ¿no es cierto? Teorías que explican a veces parcialmente, a veces con una, digamos, con un espíritu más comprensivo, más global, pero no por eso con menos fundamento, pero que necesitan ser contrastadas en la vida real. Y eso es a lo que vamos. Hay toda una vida para estudiar esto. Si realmente te interesa este aspecto de la vida humana, visto desde la óptica del derecho, tal vez lo mejor que puedes hacer es terminar con esto, terminar con el derecho, que es la vocación que te tiró para acá, y después tenés tiempo para explorar otras, digamos, otros ámbitos del conocimiento, incluso viéndolo desde la óptica del derecho una vez que termines, ¿no? Es así. Sí, sí, la opinión es, por ejemplo, en el derecho, un abogado generalmente, bueno, estas nociones sí te sirven, porque a mí me sirve el saber, o sea, reconocer algunos aspectos que desconocía. Por ahí, viste, podés envolverte o meterte en lo que es derecho, porque no querés saber nada de los números, pero generalmente lo que la economía es el que rige, digamos, un país, ¿entendés? Estamos involucrados, inmersos en eso, quiera o no quiera, estamos involucrados. Como en el derecho también, en la justicia también, estamos todos involucrados y todo es un contorno, ¿me entendés? Para ir razonando. Por ejemplo, creo que tenemos derecho tributario. En algún momento vamos a tener que llegar a esa materia si seguimos. Pero es bueno tener un panorama más amplio de lo que es la materia para ir reconociendo, como decía acá Alberto, es la educación, por ejemplo. Nosotros el tema de educación financiera tenemos que distamos mucho en conocer. Hay muchos abogados que también desconocen. No quiero decir que son ignorantes, porque no, yo digo, no le compete y no es el idóneo en esa materia, pero desconoce un montón de cosas, hasta jueces mismos que puedan desconocer estos números. Generalmente bueno, eso, tiene que recurrir a un perito, qué sé yo, claro. ¿Viste? Pero generalmente a veces, utilizando el sentido común, estamos inmersos en esto, en lo que es los números, lo que es la economía. Eso yo quería llegar, nada más. Gracias. Bueno, tocaste un punto esencial, que la educación financiera es un déficit que hay en Argentina, pero a nivel general, debería ser algún tema que se trate con más profundidad ya, me parece, en la escuela secundaria y empezar desde temprano. Hay algún proyecto por ahí, hay un programa de radio el sábado a la mañana en Radio Brisas en el que estamos, que se llama El ABC de tu dinero y que apunta un poquito a tratar de fortalecer estas cosas. Incluso Nicolás González, que es un profesor de económicas, tiene un programa de talleres en escuelas secundarias donde habla de cuestiones financieras elementales básicas, ¿no? ¿Qué es la tasa de interés? ¿Qué es el interés compuesto? ¿Qué es el interés simple? Una cosa elemental para la vida diaria, para saber si te conviene tomar un crédito o no te conviene, que por ahí está un poco desatendida. Así que bueno, hay un lugar para trabajar ahí, y bueno, está claro, como decís vos, que sobre todo si te dedicas a algunas ramas del derecho, vas a tener que meterte un poco con los números. Bueno, es la hora. Marina nos dice que se tiene que ir. Bueno, la saludamos y nos tenemos que ir nosotros también. Tenemos que liberar el Zoom. Sí, te escucho. Tengo una pregunta acerca de los trabajos prácticos que rendimos los sábados. Sí. Vamos a tener la posibilidad de ver la revisión para ver en qué nos equivocamos y poder practicar con las preguntas, porque a mí lo que me pasaba es que por ahí, no sé, tenía una nota o tantas respuestas incorrectas y por ahí no me daba cuenta de cuáles eran y ese error lo vuelvo a cometer. Es que no importa la pregunta. Ya no quiero volver a repetir lo que ya les dije varias veces. Vos tenés que estudiar el tema, no la pregunta. Si no, lo que va a pasar es que van a estudiar respuestas a preguntas y no van a aprender nada. Eso es sino como una práctica también, porque por ahí las primeras no me las acuerdo y estaría bueno como volver a pero si vos quedate tranquila, si volvés a mirar los módulos y todo lo demás y la guía de estudio, no vas a tener problema en aprobar el examen, seguro. No pienses en las preguntas, porque si pensás en las preguntas vas a estudiar respuestas, de vuelta. No tenés que estudiar respuestas, tenés que estudiar conceptos. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿A qué hora? A las 9. A las 9, los que preguntan a qué hora. A las 9. Bueno, señores, de la hora tenemos que liberar el Zoom. Así que, nada, éxito. Espero que aprueben todos, pero sobre todo que aprendan algo. Les agradezco la paciencia, la asistencia, el hacer, el mirar.
Espero no haberlos aburrido, y que, bueno, que siga, que se reciban rápido, ¿no? Pasen, terminen, recíbanse, y hagan algo por los demás en la, con el derecho. ¿Eh? Gracias, gracias a todos los que dicen gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, gracias a todos. Nos vemos. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.